Chequeo del sistema. Todo listo. フラチアレディオステーション改めフラチアフレフレスポーツをお届けします。はい、今日も渋谷クロス FM のサテライトスタジオから元気にお送りします。よろしくお願いします。2人しかいないからさ、私初めてなのね、そんなに少ない人数が。いつも結構バイバイやってるから、ちょっとなんか新しい、ね、本当。あ、そっか、だって波動の体験とか、そうだ、いつも e スポーツだと体感成功とか言ってる。そう、大人数なので、私がこのラジオに出て一番少ないかも。本当？うん。こういう日もあるんですよ。こういう日もあるんですよ。そう、ついてね。じっくり聞けるし、しかも今日のね、ゲストの方も、もう興味津々でね。いや、私はもう、正直、この、なんかゲストさんが発表された時に、寝れなかった。いや、もうなんか私も連絡してなくても、ただならぬテンションの上がりっぷりを、ちょっと必死に。え、今日何回目？私多分出て、そんなまあ、6回目とか7回目だろうけど、本当他のゲストさんも素晴らしかったよ。本当に悪い意味じゃなくて、一番テンションだった。そう、これ本当、これ楽屋でも言ってたね、本当です。本当に、もう、やっとです。Jave, préstame tu celular. No. Es para algo importante. No. Por favor. No. Por favor. No. Por favor. Está bien, pero no vayas a descargar. Diablos. Hola. Rayos. Yo abro, espero y no sea el del internet. Paquete para Ocarina Sai. Llegó mi paquete. Dame. Obvio mi vida. ¿Qué es eso, Kaeri? Nada, es solo una caja, que contiene los secretos jamás revelados del mundo, nunca descubiertos por el ser humano inferior. Es un arma letal que podría acabar con medio universo o con tan solo abrirlo. Posee el más mínimo poder como un arma letal que puede hacerte trizas en instantes. Nada, mentira, son monas chinas de Madoka. ¿Y por qué no lo abres? Estoy esperando a mi Natancito para abrirlo juntos y disfrutar el momento. No quiero abrirlo sola porque no me siento emocionada sin estar con él. Además que tengo hambre. Está bien, adelante. Hola, pedazos de ineptos, han sido los elegidos, malditos miserables, he entrado en su sistema. Ey, tú, ¿me prestas 5 pesos? Y quiero que me escuchen, se acabaron sus noticias de mierda. Es que quiero comprarme unos zapatos. Si me permites, estoy hablando con alguien. ¿Me los vas a prestar? Yo controlaré este sitio. Entonces, si no me los prestas, me harás enojar. Vivimos en una sociedad. Yo soy Suriosa, arrodíllense perras. Porque tienes una máscara. Ah, cállate mierda que interrumpes mi presentación. Deja de tocarme las pelotas, no tienes otra cosa más que hacer, vete a mamar huevo a otra parte. Entonces no me vas a prestar los 5 pesos. Ay, cabrón, no mames. Váyanse a la verga. No, espérense, esto es en serio. Pato. A ver, pendeja, ¿qué clase de ocuadra no entiendes? No tengo dinero para prestarte, ni mucho menos para aguantar tus chingaderas. Salte de mi salón y ve a la calle a pedir prestado allá afuera, que yo no te ayudaré ni madres. Está bien. Bueno, ¿en qué estábamos? Así, estuve... No tengo dinero para el cap... Estuve esperando tanto este tiempo, para por fin acabar con ustedes. Ahora yo tengo el control de sus noticias y no me importará lo que hagan por recuperarlo, porque... yo, voy... a robarte el video, perra. ¿Quién eres? Soy un seguidor en secreto. ¿Cuál es tu comida favorita? La sopa. Vamos a farmear. No. ¿Por qué estás aquí? Porque te voy a robar el video, Paru. No lo haga, compa. Obligame, nadie puede detenerme. Si yo quiero, hasta puedo robarte a ti. Así que no lo busques, pequeñín. ¿A quién le dices pequeñín, si la única pequeña aquí es Caramelo? Presiento que me están violando el alma.
A ver, suficiente, relájense ya todos, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Acabar con ustedes, y ser mejor que todos. ¿Pero qué ganas con eso? ¿Puedes mejorar para otras cosas? Si quieres ven con nosotros y tengamos una bonita amistad, no hay por qué pelearse. Me niego, ustedes deben rendirse ante mí, porque yo soy su diosa y ya tengo el control de ustedes, alábenme y respétenme como merezco y obtendrán paz y tranquilidad. Soy inmortal e invulnerable, acabaré con todo ser que se oponga ante mí y conseguiré la victoria, puedo robar tantas cosas como yo quiera sin detenerme, soy invencible, y ustedes la pagarán a un grave costo. No te creo. ¿Ah, no? No. ¿Estás retándome? Jaja, sí, al chile. Papá, ¿pero qué dices? Si tú lo quieres así, robado. Suficiente. A ver, suficiente, relájense ya todos, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Acabar con ustedes, y ser mejor. ¿Se me descargó esta chingadera? Ah, porque nada me sale bien, Seven, te dije que conectaras la pincela. Show de mierda. Mi señor, está inconsciente. Bien, accede al sistema, y rastréame cada usuario para comenzar con el siguiente paso. Mi señor. Mi código está reaccionando. Hora de acabar con ellos y todo el servidor. Invocación mental. No entiendo lo que acaba de pasar, estoy algo confundida, ¿sabes algo, Kaeri? Sí, esa chica anónima se me hace algo familiar, bueno, no es que sea de familia, sino que siento que la he visto en algún lugar, pero soy muy olvidadiza como para recordar quién es. Por cierto, alguien se llevó mi caja. ¿La dejaste en el escritorio? ¿Qué rayos? ¿Ya no está? ¡Invocación mental! ¡Auch! ¿Mi cabeza? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Okaeri, ¿dónde estás? Ah, estás dormida. ¿Por qué todo es blanco? ¿Acaso es un sueño? Hola, Jade. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los demás? Hola, amigo que apenas conocí. ¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿En qué lugar estamos? Héroes de Helios, les gustaría tener todo lo mejor para ustedes. Dinero, objetos, ropa de vestir a su gusto y muchas cosas. Sin necesidad de moverse. Les ofrezco el mejor empleo de sus vidas, con la mejor comodidad a su gusto y sin salir de casa. Suena interesante. Solo acepten y tendrán la mayor fortuna que jamás hayan tenido. Varios de sus amigos ya lo han hecho, y ahora son felices con lo que tienen. También están dando el mejor apoyo hacia ustedes para que este mundo siga mejorando y creciendo. Suena interesante. ¿Qué esperas? Ven con nosotros. Solo da clic en sí, y todos tus sueños se harán realidad. También para ti, Jade, y para la demás gente que me está observando en estos momentos, no pierdan esta oportunidad de sus vidas, y síganme a partir de este momento. Y usted, señorita, aproveche la oferta y despierte, que esta es una gran oportunidad para usted, Ocarina Sai. Me chupa tres pingos. Amorcito, estás ahí. Olvidaste tu carga en la casa. Hay alguien ahí. Y bien, ya se decidieron. Están listos para vivir la mejor experiencia del jugador. Yo no necesito esto. Si quiero ganar algo que sea con mi esfuerzo y dedicación, yo rechazo la oferta. Vamos, inténtalo por esta vez, y verás cómo obtendrás todo lo que jamás has tenido desde mucho tiempo. Yo le entro. Papá, es totalmente toda una trampa. No caigas en ella, por favor. Hija, este señor dice que es indetectable, podremos mejorar muchas cosas siguiendo sus pasos, no te preocupes y yo me encargo. Así es, tenemos lo mejor, para ofrecerles lo mejor a ustedes, solo acepten mi oferta y tendrán un nuevo estilo de vida. No, o caer, ¿qué hacemos?
Claramente esto es un sueño. Hagamos algo para despertar pronto, antes de ser atrapados. Papá, ven con nosotras. Felicidades, ha sido seleccionado, señor Jade. Ahora necesito una pequeña información para poder proceder a su nuevo estilo de vida. Jaja, sí, a huevo. Hija, lo conseguimos. No puede ser. Bienvenido a nuestro mundo. Bienvenido a YouTube. Amorcito, te traje tu caca, tuve que entrar a la fuerza porque... Bueno, al parecer todo fue un sueño, menos mal que todos estamos bien, ¿verdad, papá? ¿Papá?